Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. Las lágrimas del Chaco. En su conferencia de despedida, Christian Giménez anunció el final de su carrera y no pudo contener las lágrimas al finalizar su mensaje. AS México: no se repetirá nada igual. Los 9 años de batalla de Messi y Cristiano. Datos. Mr. Chip ha desvelado cómo han sido estos 9 años de rivalidad deportiva entre el portugués y el argentino en números. Los números son descomunales. AS México, Rodrigo. Si 3 partes se ponen de acuerdo para que no esté. Punto centrado. El entrenador habló en rueda de prensa y avivó más los rumores sobre la posible salida de Rodrigo. Yo desearía que se quede. AS México. Un cancelar 00037 configuración desactivado HDHQSDLO. Así fue la primera lesión de codo de Arribas con Pumas. AS México. Ver más videos. Compartir, tuitear, compartir correo que mirar próximamente. Las lágrimas del Chaco en su conferencia de despedida. AS México 023. No se repetirá nada igual. Los 9 años de batalla de Messi y Cristiano. Datos. AS México 041. Rodrigo. Si 3 partes se ponen de acuerdo para que no esté. Punto centrado. AS México 048. Y cómico video de las tenistas ante la norma de los 25 de saque. AS México 142. Courtois causó sensación en Valdebebas, más de 10 firmando. AS México 141. El suelo es lava, el nuevo ejercicio del Madrid que ya está creando tendencia. AS México 026. El lado cómico de Jesús Gallardo en las redes sociales. AS México 043. El saque de honor más surrealista del mundo, con 100 kilos y 79 años le pasa esto. AS México 029. Así juega Joaquín Esquieta, el sustituto de Silles en AS México 1-5. Es considerado el con más brutal de toda la historia del AMMA. AS México 040. Guardiola convenciendo a los suyos para ver al Crystal Palace en la televisión. Las caras lo dicen todo. AS México 1-26. Al nivel de su show del Bernabéu, el partidazo imborrable de Ronaldinho con el PSG. AS México 1-51. Nadie se quiere tanto como Ibrahimovic. AS México 0-17. Las mejores jugadas de Kobe contra las franquicias de la NBA. AS México 11:55. Pelos de punta, los discursos motivadores que fueron clave para ganar. AS México 6:15. Así fue el último gol de Atlas en la Liga 1010. AS México 0:42 siguiente. Así fue la primera lesión de codo de Arribas con Pumas. Video de AS México. Una de las imágenes más aparatosas de este fin de semana fue la escalofriante lesión de Arribas en el juego contra América. Muchos se empezaron a preguntar sobre el tiempo que estaría fuera y hoy el club mandó comunicado. En el comunicado, los universitarios confirman que es una lesión en el codo izquierdo, el mismo que se lesionara hace meses, y el tiempo de recuperación sería de 1 mes, así que podría jugar las últimas jornadas del torneo. Bueno, siempre y cuando todo salga bien. Mucha fuerza para el español y que todo salga a la perfección para que lo podamos ver jugar en la Liguilla. Bueno, y eso sí, Pumas ya se pone las pilas.